Hola. Hola. Hi there. Hola. Como tú, somos jóvenes que queremos decidir nuestro presente y nuestro futuro. Formamos nuestra propia herramienta para construir nuestro porvenir. A worker cooperative or a social cooperative? Oui, nous aimons travailler de façon engagée, guidée par la gestion concertée, unión y solidaridad. In all culture. En todas las partes del mundo. Unidos e integrados, formamos el movimiento de las cooperativas de trabajo y cooperativas sociales. Jak? Dlaczego? Opowiemy wam historię z Polski. From South Africa. 私たちの物語をお伝えします。 Te lo contamos desde Argentina. Te raccontiamo la nostra storia dall'Italia. È la nostra storia a partir do Brasil. The USA. Te lo contamos desde España. Wszyscy przyzwyczailiśmy się, że wybieramy w demokratyczny sposób naszą reprezentację polityczną, prezydenta czy parlament. Jednak wiele osób dalej traktuje ze zdziwieniem pomysł wyboru sobie szefa w pracy. My idziemy jeszcze dalej, staramy się zarządzać spółdzielnią kolektywnie na co dzień. Niewątpliwie ważnym powodem założenia spółdzielni była dla nas zasada jedna osoba, jeden głos. Założenie spółdzielni umożliwiło nam skupienie kapitału nie tylko finansowego, ale i społecznego i kulturowego, do jakiego nie mielibyśmy dostępu w pojedynkę, czy nawet w dwie, trzy osoby. Mamy różne doświadczenia zawodowe. Dla większości z nas spółdzielnia nie jest jedynym miejscem pracy. Wcześniej mieliśmy doświadczenia w pracy grupowej i chcieliśmy je wynieść na wyższy poziom gospodarczy. Ogniwo nie jest tylko klubo-księgarnią. Jest również świetlicą, wszechnicą, hubem aktywistycznym. Odbywają się tu zarówno zajęcia dla seniorów i dzieci, debaty o książkach, warsztaty licznych organizacji pozarządowych, spotkania grup aktywistów i aktywistek miejskich, dyskusje polityczne, jak i wystawy fotograficzne, malarskie, koncerty, pokazy filmowe. Jesteśmy trochę spółdzielczym domem kultury. Tworzymy przestrzeń do debaty publicznej, która ma wpłynąć ożywczo na rozwój naszego miasta. I became a part of Future Focus because it gave me opportunities that my school and other places weren't able to provide for me, because it showed me different types of businesses and a different way to run a business instead of having to, instead of being like a proprietorship or a partnership and I had to answer to somebody else, where here I'm able to have a say in something and how something goes and I'm able to help make decisions. Agresta se crea en el año 2000 por 10 estudiantes de Ingeniería de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. En ese momento decidieron crear una empresa cooperativa, de emprendimiento colectivo, donde todos los trabajadores fueran los socios de la empresa. Desde entonces hemos ido incorporando más gente y ahora somos 30 personas, de perfiles muy diferentes. Estamos en un equipo multidisciplinar para poder abordar diferentes trabajos del medio natural. En los últimos tiempos también hemos incorporado nuevas tecnologías, tecnología LIDAR, teledetección, GPS, sistemas de información geográfica con software libre, de tal manera que las soluciones que podemos dar son integrales. Además, hemos dado el salto para trabajar fuera de España, donde ya estamos cubriendo todo el territorio, trabajando en Europa y en parte del extranjero. Mi chiamo Usema e vengo dal Marocco, ho 24 anni e sono venuto in Italia all'età di 7 anni con tutta la mia famiglia cercando fortuna qua in Italia. Ho fatto tutte le scuole qua, mi sono diplomato in moda e calzatura, però non trovando lavoro, essendo un settore che è un po' in crisi, sono andato al centro giovani conoscendo un educatore, mi ha proposto di fare la campagna. Sono 5 anni che lavoro in campagna, mi piace,
ci sono venute incontro altre cooperative e ci hanno aiutato in questo bellissimo progetto. Lavorando con i miei amici mi ci trovo bene all'aria aperta, anche se un po' faticoso, ce la si fa benissimo. El Megáfono es nuestro semanario, sale todos los viernes en la ciudad de Río Cuarto y sus alrededores. Son 3.000 ejemplares que se distribuyen en 400 puntos de distribución. El objetivo de este semanario es fundamentalmente llevar información de manera gratuita a la comunidad, pensando que la información es un derecho. Armamos una cooperativa porque creemos que es una forma de organizar el trabajo y la producción de manera mucho más democrática que otras formas de capital. Y además, somos unos convencidos de que los trabajadores y los profesionales debemos gestionar nuestros propios medios de producción.仕事を探して来ました。そんな中で、BDFという仕事に出会い、今日最初は手伝う回収品回収を手伝うだけでしたが、その中で興味を持ち、ここで働かせてくださいということをお願いしました。それで今、それで働いています。 L'atelier REB, c'est un bureau d'études spécialisé dans la conception-réalisation de stations d'épuration végétalisées, comme on peut en voir une juste derrière moi, à Raon-sur-Plaine dans les Vosges, une station qui a déjà plus de 6 ans. On a repris l'atelier REB il y a plus d'un an, qu'on a racheté les parts de notre ex-gérant qui est parti à la retraite. On était déjà une équipe jeune, on avait entre 27 et 38 ans, entre 2 et 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Et on avait déjà cette façon de travailler ensemble dans le même open space. On partageait les idées, les difficultés, on connaissait les projets de chacun. Donc on peut dire que même avant de devenir une société coopérative ou une coopérative de travail associé, on avait déjà l'habitude de coopérer, c'était déjà notre mode de fonctionnement et on continue aujourd'hui en espérant que ça dure encore longtemps. Se a gente simplesmente quiser transformar a cidade ou mudar a realidade do país sem com isso mudar a realidade do nosso trabalho cotidiano, isso não vai fazer sentido nenhum. A nossa organização interna, né, a forma de atuação, de ouvir os outros, de colaboração, de trabalho coletivo mesmo. O designer ele é um profissional que durante muito tempo teve atrás das mesas dentro das empresas. E acho que é um movimento mais recente, que não é só da profissão de designer, de outros também, de se tornar protagonista da cidade, do processo de trabalho e da transformação dos locais onde ele atua. Então acho que ele saiu de dentro desse papel das empresas para se tornar um ator social. Acho que isso é uma das coisas que a gente consegue vislumbrar como realização assim, do design, do designer, né, nesse sentido. Com certeza, eu acho que o designer ele tem uma série de metodologias na mão para fazer uma série de coisas. Podem ser objetos, podem ser objetos gráficos, podem ser serviços, podem ser muitas coisas. Então, claro que junto com toda essa possibilidade vem também grandes responsabilidades. E a gente se voltar também para buscar o bem das pessoas, uma economia diferente. É uma grande possibilidade que a gente tem e a gente consegue fazer isso profissionalmente também. Insieme decidiamo il presente e il futuro della nostra cooperativa. Un modello empresarial basato nei valori e principi di democrazia, proprietà comune dei beni e distribuzione equitativa dei risultati. Nous souhaitons proposer une économie différente pour les générations futures. Ciao! Un saludo y hasta pronto desde España. Desde Argentina los saludamos. ¡Tadá! From everybody here in Worcester, USA, goodbye. До зобачення в Обливе. Bye bye. Ciao aquí do Brasil. A bientôt.